una cosa que he aprendido y lo he oído de muchas de las personas que han venido aquí por primera vez, es que una cosa que se ve mucho hoy en día, que le llaman el evangelio de la prosperidad, donde tristemente muchas de las iglesias lo que están predicando es exactamente lo que la gente quiere oír, que básicamente ven a la iglesia y vas a tener todo lo que tú quieres. Y si no tienes todo lo que tú quieres, da un poco más en fe y vas a recibir. Exacto, da un poco más dinero y vas a tener exactamente lo que quieres. Y el problema es que no es verdad. Que en ningún lugar en la Biblia dice, Jesús dijo, sígueme y vas a ser rico, vas a tener todo lo que quieres. Y entonces quiero hablar un poquitico sobre eso, porque yo sí creo que Dios escucha todas nuestras oraciones. Pero sé que no soy el único que he orado a Dios y que no siempre he recibido una respuesta como la que he querido, o cuándo la he querido, o cómo la he querido. Y entonces de ahí se trata el mensaje de hoy. Las cuatro maneras en que Dios responde a nuestras oraciones. Y quería empezar leyéndole de Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 a 9, dice, por eso el Señor me dio una dolencia, para que no me volviera demasiado orgulloso. Le he rogado ya tres veces al Señor que me quite esa dolencia. Este es el apóstol Pablo, quien sanó multitudes de personas. Él hasta lo único que tenía que hacer es orar sobre un pañuelo y mandárselo a alguien y la persona se sanaba. Es lo único que tenía que hacer. Dicen que la gente venían y ponían, cuando los apóstoles caminaban, dicen que la gente traían los enfermos y si solo la sombra de ellos los tocaban, se sanaban. Y aquí está diciendo, él mismo diciendo, estoy atado orando por una dolencia y el Señor no me la ha quitado. Y dice, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Y tenemos que estar claros, porque eso es lo que muchas veces pasa, es muy bueno eso para quizás emborotar las personas y hacerlo pensar, pero Dios no es el mago de la lámpara que tú vas a pasar, que tú pasas y te dice, te voy a dar tres de tus deseos. Ese no es Dios. Dios es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es el Soberano y nosotros lo servimos a Él. Y no todo lo que Él hace lo entendemos. Por eso queremos tratar de entrar un poquitico en cómo es que podemos entender un poco más de lo que pasa cuando oramos a Dios. Lo primero que quiero que apunten ahí es el primer espacio. Cuando mi petición no es correcta, Dios dice no. Cuando mi petición no es correcta, Dios dice no. Y hay muchas razones que Dios a veces nos dice no. Y a veces no entendemos por qué recibimos un no. Una de las cosas que hemos aprendido es que Dios nos ama. Dios nos ama. Dios sabe más que nosotros. Y Dios a veces nosotros pedimos algo y Dios dice, no. A veces nosotros no ni sabemos que no andamos bien. Si un hijo tuyo o un amigo te dice, dame un vaso de gasolina, no se lo vas a dar.
aunque a lo mejor el hombre vea, la persona vea el vaso de gasolina y dice, pero luce transparente, luce rico, luce bueno. Y hay veces que los otros pedimos cosas y luce bueno y nos parece bien. Y Dios dice, no. Dice en Santiago, capítulo 1, versos 16 al 18, dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Una de las cosas que Dios nunca nos va a dar es que Dios no nos va a dar algo que sea malo para nosotros. Y a veces nosotros pedimos algo y sin saberlo no es lo mejor para nosotros. Hay una canción de country western que no me sé la letra o lo que sea, pero básicamente, tú sabes, todas las canciones de country western tienen que ver que o se le fue la novia o se le murió el perro. Entonces, pero en la canción el hombre dice, gracias a Dios que no me contestaste esa oración para que no se me fuera esa primera novia, porque si no, no hubiera encontrado la esposa que tengo hoy. Porque a veces uno está pidiendo algo con toda sinceridad y Dios dice, pero esto no es lo mejor. Esto sería, nosotros como humanos entendemos bien y mal, pero a veces no entendemos un poquitico más allá lo que Dios sabe que viene. Y Dios dice, pero yo quiero lo mejor. Y por eso ese versículo dice que todo lo bueno viene de Dios y en Él no hay oscuridad. Entonces, Dios no te va a dar algo si no va a ser bueno para ti. Y a veces, por ejemplo, uno puede estar pidiendo, necesito este trabajo. Y Dios dice, este trabajo te va a hacer miserable. Esta persona te va a hacer infeliz. Este lugar te va a volver tu vida un yogur. Y por eso, a veces, cuando estamos pidiendo algo, y Dios dice, no, lo siento, pero no. Pero no siempre es un no directo así. La otra cosa que a veces Dios hace es, y apunten el segundo, cuando no tengo la razón, Dios dice, crece. Cuando no tengo la razón o no estoy correcto, Dios dice, crece. Y hay una diferencia entre crece y no. Un no es algo definitivo, algo que Dios dice, ya, no, dije que no. Pero crece, Dios está diciendo, en este momento no te lo puedo dar. En este momento no te lo puedo dar. Por ejemplo, yo tenía muchos vicios en mi pasado. Y el que tiene vicios también tiene necesidades de dinero. Tú sabes que cuando yo andaba en eso, porque cuando uno anda en eso, uno no sabe que tiene el problema. Tú sabes que si Dios me hubiera permitido ganar la lotería, yo hubiera muerto. Ese es lo peor que le puede pasar a alguien. Lo peor que le puede pasar a alguien es que tengan todo el dinero que necesitan cuando tienen un vicio que no pueden controlar. Y entonces a veces no entendemos, ese es un ejemplo extremo, pero a veces no entendemos. Estamos pidiéndole a Dios algo y Dios dice, tú no estás correcto todavía. Quiero que crezcas antes que te lo pueda dar. A veces estamos quizás en el trabajo, estamos pidiendo, mira, quiero que me promuevan para ser el jefe. Y entonces estamos orando para eso y al contrario, ni recibimos la posición y entra en nuestras vidas una gran cantidad de estrés y problemas y no entendemos. Dios dice, cuando tú llegues a ser el jefe, no vas a poder salir a las 4:30 de la tarde cuando quieras. Vas a tener que quedarte hasta las 5 o las 6, lo que haga falta. Y si te llaman de noche porque ahora eres el jefe y el jefe no tiene horario, vas a tener que aguantar ese estrés. Y te estoy probando con estrés para ver si puedes manejar todo este estrés. Quizás lo puedes hacer, pero si no lo puedes manejar, no te puedo bendecir. Porque te voy a promover como jefe y te van a botar.
son cosas que Dios entiende de nosotros. Por eso que Dios dice, crece. No te lo puedo dar ahora porque quiero que crezcas. Mira, en el libro de Job, dice, y sabemos la historia de Job. Job era un hombre que dice la Biblia que estaba correcto delante de los ojos de Dios. Es pensado que el libro de Job es el libro más antiguo en la Biblia. No sé si sabían eso. Fue una notica ahí. El libro de Job es el libro más antiguo en la Biblia. Fue el primer libro escrito. Y dice, en ese tiempo el diablo no había caído del cielo todavía. Y dice que el diablo se presentó delante de Dios y le dijo, ¿por qué tú amas a estos humanos? Son todos traicioneros, son infieles. Y Dios le dijo, mira mi siervo Job, míralo a él. Y lo que es más, Dios le dijo, pruébalo a él si tú quieres. Quítale todo, excepto su vida. Le quitó sus hijos. Le quitó todo su trabajo. Le quitó su salud. Le quitó todo hasta que estaba en punto y que aún la esposa le decía, ora, maldice Dios y ora para que te mate. Y él contestaba, el Señor da y el Señor quita. Gloria sea el nombre del Señor. Y vinieron mucha gente y lo criticaron. Parece que estás haciendo algo mal, que Dios te ha hecho todo esto. Pero al contrario, era para la gloria de Dios. Y mira, dice, en el verso 42, dice, después que Job oró por sus amigos, los que lo habían maldecido, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio dos veces más de lo que antes tenía. Hay una enseñanza ahí para nosotros. Una es que a veces cuando tú ves a alguien que las cosas mal le pasan, no tiene que ser simplemente porque hizo algo mal. Y la otra cosa es que hubo un proceso de crecimiento ahí para Job. Hubo un proceso de crecimiento. Mientras que él andaba orando por él mismo, Dios no le estaba contestando esa oración. Cuando él empezó orando por sus amigos y quitó la mirada de sus problemas, es cuando Dios le dio la bendición que él estaba buscando. Y eso es algo importante para nosotros, porque quizás tú estás orando para algo en tu vida también. Quizás tú tienes una gran necesidad. Y Dios dice, ya yo sé tu necesidad. Estoy buscando tu madurez. Estoy buscando que tú ores por las necesidades de los que están alrededor de ti. Lo que pasa cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, solo podemos ver nuestros problemas. Tú dices, yo me voy a encargar de ti. Cuando tú empiezas encargándote de otras personas. Esa es una de las razones que en la tarjetica llevo un tiempito en esta serie, es la segunda en el medio, que dice, ora tres veces al día por mi vida y la de otros en IBB. Dice, Dios puede hacer un gran avance en tu vida, pero tienes que seguir orando con fe y al mismo tiempo orar por otros. ¿Por qué pongo eso ahí? ¿Y por qué, si esto es algo que tú vas a hacer cuando estás solo, por qué le pido que lo ponga en la tarjetica? Porque es como un contrato. Es como un contrato entre tú y Dios. Y quizás ese milagro que estás esperando en tu vida, ese avance, ese errumpe, Dios está esperando. Ora por las necesidades de otras personas. Quita la visión de ti. Para pensando de ti. Y muchas veces cuando alguien me llama y dice, tengo este problema, hago, quita la visión de ti. Porque mientras más miramos de nuestros problemas, más grande parecen nuestros problemas. Y cuando tú empiezas a ayudar a otra persona, a veces ya tus problemas no parecen tan grandes. Dios dice, preocúpate por otro. No te preocupes por tu problema. Yo me voy a encargar de ti cuando tú empieces cuidando de otras personas. Esa es la razón que a veces Dios nos dice, crece. Crece antes que te dé la contesta que tú quieres de esa oración. La tercera manera que Dios puede contestar tus oraciones. Cuando el momento no es correcto, Dios dice, despacio.
Cuando el momento no es correcto, Dios dice espacio. Dice espera. La Biblia claramente en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay veces que la razón que Dios no te está dando lo que tú estás pidiendo porque no es el momento. Y Dios dice, despacio. Si estudian la geografía, todos hemos escuchado la historia del pueblo de Dios cruzando el desierto 40 años y pensamos, bueno, imagínate, andaban a pie. Claro que se demoraron 40 años. No. En un par de meses se cruza el desierto, aún con niños, aún alando lo que tendrían que alar. La razón que se mantenieron 40 años dando vuelta en el deseo es porque no estaban listos, porque Dios le iba a dar una tierra de leche y miel, una tierra donde la casa donde iban a entrar eran mansiones, porque vivían gigantes en esa tierra, era la tierra de Canaán, y vivían gigantes, las casas eran inmensas. El Señor le dijo, te voy a dar cosechas que no sembraste, casas que no edificaste, te voy a dar lo que no mereces. Le dijo a ellos, yo los voy a bendecir más de lo que merecen. Igual que cuando Dios los sacó de Egipto, no sé si saben, ellos salieron ricos, con oro. Dios le hizo que los egipcios le regalaran a ellos todo el oro de ellos. Ellos se fueron llenos de oro. A veces leemos en la Biblia que hicieron la vaca de oro. ¿Y dónde sacaron el oro? Los egipcios se lo dieron. Y en Dios dijo, wow, te saco de Egipto con oro y se ponen a hacer una vaca y adorarla. ¿Qué van a hacer cuando lo meto en la tierra de leche y miel? Y por 40 años dice la Biblia que los probó y los probó y los probó. Hasta que solo quedaron dos de los originales, porque no estaban listos para esa bendición. No estaban listos, y a veces eso es el problema, que queremos algo y no estamos listos para esa bendición. Y a veces Dios dice, despacio, yo te lo voy a dar, pero necesito, te lo voy a dar, maybe te lo voy a dar despacito, maybe te lo voy a dar poquito a poco, take it easy, sigue expirando en fe, porque a veces no es que no sea no, y a veces no es que no tengas que crecer, a veces es que no es el momento de Dios. God's timing. Cuando nació el Señor Jesucristo, esperaron 3,000 años el Antiguo Testamento esperando, y cuando en el Nuevo Testamento dice, cuando vino el Señor Jesús, dice que llegó en el momento señalado. Aleluya. La respuesta de Dios tiene su momento. Tiene su momento oportuno. No llega tarde, no llega temprano. Dios tiene un momento para contestar tu oración. Pero eso parece como un no hasta que te lo dan. Si tenemos un regalito para alguien, si tengo un sobrino, le compro un regalito y él me pide algo en la tienda y eso lo voy a dar en su cumpleaños, maybe en la tienda le digo no, y es porque ya lo tengo. Y Dios tiene cosas para ti, pero quizás no ha llegado el momento para que tú recibas esa bendición, y tienes que seguir esperando en fe. Aún Dios lo dijo, mira, por medio del profeta Habacuc, dice, las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoren en cumplirse, no te desesperes, todo acontecerá en el día que he señalado. Wow. Dios tiene un momento.
Eso es como si tú tienes que ir a comprar algo en la tienda y te apareces a las 8, pero la tienda no abre hasta las 10. Por tanto que le dejes la puerta, no te van a abrir la puerta ni un momento temprano. Yo ayer fui a sacar la chapa y llegué ahí a las 5. Exacto. Necesito la chapa. Así. Y siguen tomando café. 501. Sorry. Ven para atrás el lunes. Algunas cosas tienen su tiempo. Y entonces a veces tenemos que esperar en fe, porque Dios dice, no es el momento oportuno para tú recibir esa bendición. No es el momento todavía. Ahora, pero, y esa es la número 4, pero cuando mi petición y el momento y mi carácter están alientados, correct, Dios dice, sí. Cuando es el momento, cuando estoy pidiendo lo correcto, y yo estoy correcto, y está en el tiempo de Dios, Dios dice que sí. Amén. Pero tienen que alinearse las cosas. Yo tengo que estar bien. El momento tiene que estar correcto. Y lo que estoy pidiendo tiene que estar en la voluntad de Dios. Porque hay veces hay cosas que estamos pidiendo y Dios dice, esto no está en mi voluntad. Y no, y yo no encuentro en la Biblia ejemplos de Dios darle explicaciones a las personas. Ni aún con Job, Dios le dijo, yo soy el que decido hasta qué punto llega el agua cuando viene la marea. Yo soy el que digo exacto a qué hora cae el sol. No te debo explicación de por qué he hecho lo que he hecho y hago lo que hago. Y el problema es que nosotros como humanos, eso es lo que queremos. Lo que queremos es el por qué. Queremos entender el por qué. Y la verdad es que el por qué no cambia nada. No sé si saben eso, el por qué no cambia nada. Pero estamos acostumbrados al porqué. Dios dice, yo no, es que Dios no da explicaciones. Yo no lo encuentro en la Biblia que Dios le dé explicaciones a la gente. Maybe en el cielo nos dará explicaciones de por qué y entenderemos. Pero ¿qué dice? Yo no doy explicaciones. Sí veo varios ejemplos de personas que dudaron y hicieron que la bendición se atrasara. Como Abraham y Sara, 10 años esperando, porque no estaban listos. Y en ese tiempo Dios tuvo que crecer su fe. Aunque ya tenía él 100 años, seguro pensando, ¿para qué me va a dar un hijo si no voy a poder disfrutarlo? Dios dice, si yo te doy algo, te lo doy completo, junto con los años para disfrutarlo. ¿Entiende? A veces pensamos, Dios está demorando tanto para contestar esta oración. Y Dios dice, oye, si yo la contesto, te la doy completo, con el tiempo, con todo lo que trae junto con eso. Efesios 6, capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 18, dice, y quiero que lo miren ahí, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hay una pila de todos en esa whole lot of todos, ¿verdad? Primero dice en todo momento. Yo digo por lo menos oren 3 veces al día. Por lo menos 3 veces. Aquí dice ora todo el tiempo en el Espíritu. ¿Ok? En toda ocasión. Y también dice manténgase alerta, porque a veces dejamos la oración para cuando nos acostamos a dormir y nos quedamos dormidos orando. Dice mantente alerto, que tus oraciones sean alertas. A veces oramos y no estamos orando, estamos repitiendo algo. Dios dice mantente alerto cuando oras, esté consciente de lo que estás pidiendo en tus oraciones.
y sean persistentes. Y ore por todas las personas. Por eso no está aquí. Por todos los creyentes. Lo repite. Lo mismo, lo vemos en Job y lo vemos aquí en el Nuevo Testamento. Una cosa que yo creo que es clave para Dios contestar nuestras oraciones es nosotros poner la visión en otras personas. Orar por otras personas. Y preocuparnos por otras personas. Yo creo que eso es algo clave para Dios contestar las oraciones. Es ver las necesidades de otras personas y estar orando por eso. Yo sé que es duro, pero cuando yo veo Efesios 6, ¿hay algo ahí que dice que no puedo orar por? ¿Hay un tiempo ahí que dice que no puedo orar? No, dice todo el tiempo, por toda cosa. Dios te quiere contestar las oraciones, de verdad. Pero a veces lo que estamos pidiendo no es lo mejor. Y a veces lo que estamos, no tenemos la razón. Y a veces no estamos nosotros bien. Y a veces no es el momento correcto. Pero Dios te quiere decir sí. Dios te quiere bendecir. Sí. Si Dios mandó a Jesús aquí para enseñarnos, pidan en mi nombre. Le dijo, dile a esa montaña que se mueve y se tira ahí. Dice, Jesús dijo, si tuvieran la fe de un grano de mostaza. Dice, podemos pedir cualquier cosa. Dice, si pidiera que, eso se levantara, esa montaña se levantara y cayera en el mar, lo hiciera. Amén. Pero tenemos que entender que a veces lo que estamos pidiendo no está en la voluntad de Dios. A veces nosotros no estamos en la voluntad de Dios. A veces nosotros no estamos maduros y a veces nosotros no andamos bien. Pero Dios quiere contestar tus oraciones. Salmos 66, 17 al 19 dice, con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y me atendió mis oraciones. Cuando tú estás bien y es el tiempo de Dios, Dios escucha tus oraciones y te atiende y te dice que sí, te dice que dale. Y ahí tenemos que orar antes de hacer las cosas. Y una de las cosas que he estado orando por ustedes es que quiero ayudarlos. Porque una de las cosas que hay muchas personas que se sienten solas a veces con sus problemas. A veces nos sentimos como si somos lo único que estamos pasando por las cosas que estamos pasando. Los sentimos solos, los sentimos aislados. Nadie los entiende. Los sentimos como, mira, estoy en esta posición en mi vida. Tengo esta edad, mira, me estoy solo. O estoy solo porque estoy enfrentando esto y nadie me entiende. Y eso es una razón que quiero hacer este estudio de 7 semanas que se llama la armadura de Dios. Porque en eso va a haber varias cosas. Uno es que por las próximas 7 semanas, empezando octubre 12, a las 5, aquí en la iglesia, vamos a tener ese estudio. Vamos a tener un buen tiempo. Y en eso no solo vamos a tener un buen tiempo y no solo vamos a aprender, pero vas a tener, y esta es la razón que los libritos cuestan $10, porque mira el librito. Se pueden escribir en el libro. El libro es grande. ¿Ok? Los libros no cuestan $10. Si chequen atrás, lo que necesitaba un poco ayuda a cubrir los gastos. ¿Ok? Los libros cuestan más de $10. Esto es un estudio básicamente de 40 días. Donde no solo vamos a estar aquí en la iglesia aprendiendo de las enseñanzas, pero también vas a poder estar aprendiendo. Esto te va a dar la armadura que necesitas para enfrentar las cosas que el diablo siempre nos tira. Y también nos va a dar una oportunidad a nosotros a pasar un poquitico de más tiempo, porque sería bueno tener conexiones de amistad más profunda entre nosotros. El compañerismo es importante, especialmente con otras personas en la fe.
Porque a cualquiera el enemigo lo ataca. Cuando tú menos lo esperas, cuando tú menos crees que estás haciendo todo bien, viene el enemigo y te ataca. Porque la Biblia dice, el diablo viene solo para destruir. Y si fuera todo lo que dijera fuera mentira, pero mezcla las mentiras con las verdades y los confunde a nosotros. Entonces es importante que nosotros tengamos amistades y vamos a darnos cuenta en el proceso que no estamos solos, que estamos rodeados de otras personas que también están enfrentando situaciones y que Dios nos quiere ayudar en el momento correcto, cuando nuestro carácter esté correcto y si estamos pidiendo la voluntad de Dios. Amén. Amén.